Hoy en Palabra de Mujer estamos con el profesor Raúl Roydén de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, que nos va a conversar sobre el tema de comunicación y género y un poco cómo se trabaja el tema de los discursos sobre lo femenino y lo masculino. El profesor actualmente es secretario académico de esta universidad, y además es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces vamos a conversar hoy sobre este tema. En este primer bloque queríamos empezar a contextualizar el debate, a hablar un poco de por qué este tema de comunicación y género es importante. Y para eso vamos a hablar un poco del contexto de la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Así es. Hola, Luisa, muchas gracias. Sin duda, es un tema muy importante, necesario de reflexionar cómo se construyen las identidades de género y cómo estas identidades están relacionadas tanto con la violencia real, tangible, que viven las personas en diferentes niveles y desde diferentes formas de aplicación, ¿no? Mi punto de entrada es a través del lenguaje, sobre todo, aunque la violencia sabemos que es muy grande y muy fuerte en todo el contexto de América Latina. Pero en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, las acciones violentas empiezan casi siempre a través de acciones lingüísticas y de la manera en la que las personas aprenden a vivir en función del género al que pertenezcan de acuerdo al sexo con el que nacen. De manera involuntaria somos cómplices del sexismo que se oculta en las formas de cortesía. Señora y señorita se han utilizado para distinguir a la mujer casada o soltera respectivamente. El término señora suele utilizarse para denotar una relación de subordinación y propiedad en relación con el esposo, situación inexistente en el caso de los hombres casados. Entonces, ¿a qué se refiere el término señor? Señor se aplica al varón, independientemente de su estado civil. Para evitar la preservación de las desigualdades y asimetrías entre las mujeres y los hombres en las formas de cortesía, se sugiere utilizar el término señora sin distinción de estado civil o de edad. También, al referirse a una mujer casada, se les aconseja el uso del apellido de su cónyuge y la preposición de. El término señorita no siempre hace referencia a un estado civil. Según la definición del diccionario de la Real Academia Española, alude al tratamiento de cortesía que se da a maestras, profesoras o también a otras mujeres que se desempeñan como secretarias o empleadas de la administración. Sin embargo, se desaconseja su uso, ya que no existe un término equiparable para el varón. Siempre se debe optar por reflejar un tratamiento homogéneo e igualitario a la hora de nombrar tanto mujeres como hombres. Y en este contexto, pensamos solamente en lenguaje cuando hablamos, pero también el lenguaje que tenemos en los marcos o en los planos de los medios, en el cine, como en la televisión, registramos este tipo de lenguaje que van marcando los roles. Así es. Entonces, si pudiéramos un poco ver algún ejemplo que nos puedas contar sobre esto para como imaginárnoslo. Ok. Sí, primero ahondar un poquito. Realmente los roles de género se dan a través del aprendizaje desde la socialización, ¿no? En un momento previo al contacto de los medios de comunicación y se dan principalmente en los entornos familiares, ¿no? Todo niño se socializa a partir de su entorno inmediato, su mamá, su papá, sus hermanos, que tienen una cierta visión sobre el mundo y que por lo general es una visión de dos polos, lo masculino y lo femenino, y cómo cada persona tiene que comportarse de una manera específica según le haya tocado nacer hombre o mujer. Esto también se reproduce en la escuela y se reproduce en el contexto de existencia más amplio, en lo social, ¿no? Las personas estamos inmersas en un mundo en el que las cosas son de una manera determinada y que la mayoría de las personas no se suelen cuestionar por qué es así. Se da por hecho que hay lo masculino y lo femenino y que los hombres y las mujeres deben no solamente comportarse, sino tener características físicas, características emocionales, actitudes, etapas de la vida en las que tienen que hacer determinadas acciones. Eso es por un lado.
por el otro, hay una relación que es complementaria y bidireccional entre este mundo de la vida social y los medios de comunicación. Porque, en primer lugar, los medios de comunicación reproducen, representan, es decir, sirven como una especie de espejo de lo que se vive en sociedad, ¿no? Al llevarnos historias, al darnos noticias, al crear películas, en la que recogen esas formas convencionales de la vida social para crear contenidos para los medios, ¿no? En América Latina es muy importante, por ejemplo, la telenovela, ¿no? Es uno de los mensajes que se producen, que más se ha cuestionado sobre su papel en el reforzamiento de los roles de género, ¿no? En los que casi siempre tenemos un hombre rico y poderoso y una mujer pobre que se enamora de este rico y poderoso. Tenemos una primera simetría ahí, representada por el poder económico. Y tenemos que ver cómo los protagonistas, principalmente la mujer, pasa un montón de peripecias, un montón de problemas que se le van atravesando en el camino para finalmente llegar a conquistar a su príncipe azul, ¿no? Con todo el marco estereotipado del amor romántico y del deber ser. Finalmente está con el hombre protector, galán, fuerte, poderoso, que le va a hacer que tenga una vida tranquila. Sería el ejemplo más, más común o más trillado. En la telenovela, sí. El sexismo es una de las formas de discriminación más extendidas y frecuentes en el mundo. Consiste en el trato desigual y en la segregación de las personas de un sexo por considerarlas inferiores o incapaces. La discriminación sexual sucede de múltiples formas y en todos los ámbitos de la vida social, en el trabajo, la casa, la política, los medios de comunicación y, por supuesto, en el lenguaje. Las lenguas reflejan las visiones y concepciones presentes en las sociedades. Estas suelen establecer una diferencia social entre los sexos que se transmite a través de los significados asignados a las palabras, las expresiones coloquiales, las imágenes y los códigos gráficos. La discriminación agudiza los desequilibrios sociales, dificulta el desarrollo de la democracia y la consolidación de las garantías individuales. Por ello, el derecho a la no discriminación fue reconocido en 1948 por las Naciones Unidas como una condición indispensable para la protección de los derechos humanos. Así, los gobiernos que integran el sistema de Naciones Unidas se han comprometido a adoptar medidas para erradicar los usos excluyentes del lenguaje, nombrando lo silenciado históricamente, promoviendo valores de respeto, escucha e inclusión entre los seres humanos y hacia lo femenino específicamente. Sin embargo, en el español, el masculino es el género no marcado. El género femenino no puede ser usado para generalizar dentro de un grupo mixto. Piensa cuando lees los derechos de los niños. La frase evidentemente incluye a niños y niñas, aunque solo esté escrito uno de los géneros. El problema se presenta más allá de las cuestiones gramaticales y se adentra en cuestiones ideológicas, puesto que el uso de este género como neutro se asocia con el predominio de los varones en la sociedad, y hay quienes argumentan que su empleo contribuye a que las mujeres muchas veces sean discriminadas al no ser nombradas. Incluso hay discursos que fracasan, son poco exitosos o provocan rechazo por no hacer verdaderamente partícipes a quienes escuchan. Todos los mexicanos pueden entrar al ejército. ¿Y las mexicanas? Hay que hacer énfasis en que, hasta hace relativamente poco, el ejército era una institución constituida principalmente por hombres. Por lo tanto, sería prudente incluir al género femenino explícitamente en este tipo de generalizaciones. Todos los mexicanos y mexicanas pueden entrar al ejército. Debemos tomar conciencia de que el lenguaje tiene que estar al servicio de la colectividad, abierto a los cambios y tener en cuenta nuestras necesidades de expresión de pensamiento y de comunicación. Las lenguas se transforman. Tienen que hacerlo porque la realidad está en un constante e inevitable cambio. Las lenguas mueren cuando se encierran en normas inflexibles y se quedan por detrás del presente, porque entonces no nos sirven para entendernos ni para entender el mundo.
Según las normas de concordancia del español, el artículo debe adoptar el género del nombre al que acompaña en masculino, el ciudadano o femenino, la ciudadana. En los sustantivos comunes, en cuanto al género, la función del artículo es fundamental para determinar la concordancia. Aunque en ocasiones para expresar los dos géneros de forma abreviada, se utilizan inadecuadamente los dos artículos coordinados mediante la conjunción y seguidos del nombre variable en masculino o en femenino según la proximidad con el último artículo. Esto es anómalo desde el punto de vista gramatical, y aunque se ha defendido su uso como método para evitar la ralentización que provocaría duplicar artículos y sustantivos con distinción de género, en realidad utilizar los y las de forma coordinada solo es pertinente cuando nos encontramos con sustantivos invariables en cuanto al género. Podemos pensar en diferentes tipos de violencia, desde la que se da en los hogares, partiendo de esta situación de poder que se vive en muchísimas familias, ¿no? Sobre todo en los contextos sociales menos favorecidos. La pobreza es un rasgo importante porque hay poca educación y hay esa repetición de patrones muy antiguos que se siguen perpetuando. Pero después hay también una diversidad de violencias que se viven en la calle y que se viven en diferentes contextos y niveles, ¿no? El acoso del supuesto piropo, que es una expresión verbal que va directamente sobre el físico de una persona y que realmente es una intromisión y que muchas veces se hace a través de palabras ofensivas, ¿no? También es un signo de este poder de lo masculino sobre lo femenino, del creer que hay un derecho a expresarse sobre el cuerpo de alguien más cuando no tendría por qué haberlo y que sería impensable en la dirección contraria. Pero en todo el mundo, pero en el contexto latinoamericano, la violencia va a niveles mucho más profundos y mucho más preocupantes y dolorosos, ¿no? Pensar, por ejemplo, que en Argentina, pensando en el marco de América Latina, muere una mujer cada 30 horas víctima de la violencia de género contra la mujer, ¿no? Uh-huh. Víctima de una violencia transversal que tenga otras causas, ¿no? O que en México, en Ciudad Juárez, han muerto cientos de mujeres sin que haya realmente un cambio en los últimos años, ¿no? O que las tasas de violación siguen aumentando. Hay una cuestión muy preocupante que tiene que ver con cómo estos sucesos brutales, grotescos, en los que se atenta directamente contra la integridad física de las personas, a veces en los medios de comunicación son minimizados, ¿no? Minimizados desde muchas formas de expresión que no necesariamente están calculadas o que en algunos medios informativos no son conscientes del uso de las palabras que tienen respecto de estos sucesos, ¿no? Pensar en dar como una nota más, sí, en otras noticias hoy fueron violadas tantas mujeres en X ciudad, o el índice sigue aumentando, o hoy tenemos la información de que atraparon al violador serial del barrio X de la ciudad. Eso por un lado, ¿no? Una naturalización de que es una información más, como cuando, no sé, hay X equipo sale campeón de cualquier deporte, una parte informativa más, y no algo que hay que destacar como verdaderamente preocupante. Y por otro lado, se le quita relevancia también a estas noticias cuando se saca del centro de la discusión las problemáticas reales, ¿no? Encuentran cuerpo de mujer muerta, ¿no? Y no, nadie dice que es un femicidio. Exactamente, ¿no? Aparecen dos cuerpos en X lugar, ¿no? Esos cuerpos no aparecen. Realmente hay alguien, hay sujetos, personas que atentaron contra las vidas, que lastimaron, que violaron, que torturaron a estas personas, y no hay una aparición mágica de cuerpos, ¿no? La causa real de la aparición de los cuerpos es que hay personas violentando a personas y que eso es un punto que hay que remarcar siempre, ¿no?
que hay un riesgo muy importante para las mujeres en diversos países de América Latina, uh-huh. y que desde la infancia se presenta, ¿no? Hay estadísticas brutales. Uh-huh. Entre el 40 y el 50% de las mujeres violadas en México o en Colombia, por ejemplo, son menores de edad y muchas de ellas son menores de 13 años. Uh-huh. Muchos de los abusos que se cometen, abusos sexuales contra estas mujeres, son por parte de un familiar o de un conocido cercano. O, por otro lado, de las mujeres que son asesinadas, de ese total de mujeres asesinadas, más de la mitad son asesinadas por sus parejas o exparejas, ¿no? Estamos hablando de realidades muy fuertes y muy preocupantes, uh-huh. y que tienen que estar en el foco de las discusiones para que gradualmente, tiene que ser gradualmente porque no hay cambios drásticos en este tipo de cuestiones, se vaya transformando la manera de pensar de la población y se vayan desvirtuando. Naturalización de que esto es así y debe ser así. En estos días hemos conversado sobre esta mirada dominante masculina en los medios. Uh-huh. No sé si podemos hablar un poquito sobre esa mirada dominante. Ok. Ocurre que los medios de comunicación, como sabemos, por lo menos los que estudiamos comunicación o procesos sociales, son una institución muy poderosa, ¿no? Tienen un poder fáctico porque son la vía de acceso a la información que la mayor parte de la gente tiene. Y estos medios de comunicación, por lo general, han estado dirigidos por hombres y se les ha hecho un hábito crear noticias desde una perspectiva masculina. Ocurre que la mayoría de los hombres no tenemos una forma de sentir la violencia que sufren las mujeres. Por lo tanto, existe como algo que se sabe de lo social, pero no algo que se vive, ¿no? Y que, por lo tanto, también se presta para restar la importancia. Tanto en los medios de comunicación como en lo social en general, ¿no? En el espacio del hogar, en el espacio de la calle, etcétera, como los hombres no han sido tocados por esa violencia, ven el mundo desde una perspectiva como cuando está nublado, pero podemos ver por encima de las nubes, ¿no? Son problemas que no nos tocan en lo sensible, ni en lo físico, ni en lo emocional. Por lo tanto, se tiende a minimizar este tipo de problemas. Eso por un lado, y por el otro, como sin duda hay una asimetría de poder entre lo masculino y lo femenino, hay también una minimización de los problemas y una intención de ver por encima de las nubes para que esa relación de poder se mantenga. Entonces no abordamos el tema en sí, sino que le damos vueltas y lo enfocamos por partes colaterales de la noticia, ¿no? Una de las dimensiones en las que el sexismo se cristaliza es a través del significado que le atribuimos a ciertas palabras o expresiones, cuyo sentido, explícita o implícitamente, refuerza concepciones que son androcéntricas. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando nos referimos a una mujer como aventurera, se entiende que es una prostituta. En cambio, cuando nos referimos a un hombre como aventurero, aludimos a un hombre valiente y arriesgado. El lenguaje sexista también afecta a los grupos que no cumplen con determinados estereotipos o clichés asignados como representación de la humanidad. Por ejemplo, grupos étnicos, personas con cierta preferencia sexual, personas que viven con VIH-Sida o personas con discapacidad. Sin duda, es importante erradicar los términos peyorativos que se usan en el lenguaje común y que estigmatizan a estos grupos. En el
la lengua escrita se emplean algunos recursos gráficos para realizar la diferencia a ambos géneros de una manera abreviada. Por ejemplo, la barra, el guión y la arroba. Sin embargo, debemos tener en cuenta que cuando hacemos uso del guión o de la barra, se trata de signos gráficos e implica complicaciones para su lectura en voz alta. Por lo general, se utilizan cuando se desconoce si el mensaje será recibido por un hombre o una mujer en formatos rellenables o cartas masivas. Por su parte, la arroba es un símbolo, es decir, un elemento ajeno al sistema de los signos propiamente lingüísticos. Su oralización en voz alta es imposible, y la RAE desaconseja su uso para designar de manera indistinta a hombres y mujeres. Nuestro idioma es rico en vocablos para recrear la igualdad y equidad entre las personas. Encuéntralos, úsalos y crea. Evita el uso de estos recursos gráficos. Volvemos a darle la vuelta al lenguaje para una mirada femenina. ¿O qué alternativas podemos hacer desde la comunicación para darle este giro a esta mirada dominante masculina en los medios de comunicación? Ok. Eso es uno de los temas que he estado trabajando con mi grupo de investigación y realmente partimos de dos supuestos. Uno, las asimetrías de poder, el poder que tienen los hombres sobre las mujeres, sí está en los medios de comunicación y lo podemos ver representado a través del cine, de las telenovelas, de las noticias, etc. Pero por el otro lado, la violencia o la invisibilización o la exclusión de lo femenino por parte de los hábitos masculinos está también presente en el lenguaje, ¿no? Y en ese sentido hemos trabajado en dos puntos principales. Uno, crear material didáctico para que las personas a través del cine se acerquen a los problemas de género y reflexionen sobre ellos para hacerlos conscientes. Y por el otro lado, un material audiovisual con animaciones sobre comunicación no sexista. Esto es uso incluyente del lenguaje en el que podamos darle un peso equitativo a lo masculino y a lo femenino y que no se invisibilice entonces la labor de las mujeres, la presencia de las mujeres desde el lenguaje, ¿no? Porque más allá de que el lenguaje lastima y puede ser utilizado como arma, también hay puntos ciegos, por llamarlo de alguna manera, en las construcciones lingüísticas más habituales, ¿no? En el uso del masculino genérico, etc. Uh-huh. Y en ese sentido es que hemos preparado también una serie de cápsulas para hacer visible primero que eso ocurre y después invitar a las personas a cambiar sus su forma de hablar o de escribir, redacciones sobre todo institucionales, como lo hacen de manera habitual. Existen oficios que solían ser desarrollados exclusivamente por mujeres. Por consiguiente, no existía el término en masculino. Ahora hay hombres que desempeñan esos oficios y profesiones, asignándoles un sustantivo masculino. Por ejemplo, de secretaria se forma secretario o de enfermera, enfermero. Además, existen sustantivos que al feminizarse coinciden con el nombre de la ciencia o el arte, como música, matemática, política o técnica. A pesar de esa coincidencia, deben usarse en su forma femenina. También se debe evitar el uso del femenino para hacer referencia a grupos mixtos en profesiones que comúnmente eran asociadas a las mujeres. Agregar la palabra personal al enunciado es una opción recomendable. Si el sustantivo que se utilizara tiene una versión en femenino, es preciso usarla cuando nos referimos a mujeres. Recordemos que el lenguaje debe responder a la realidad social en la que se encuentra. Además, gramaticalmente, la no concordancia de género es incorrecta y puedes incurrir en sexismo. Bueno, el profesor Raúl nos ha dejado estas cápsulas y este material didáctico. Las personas que nos están viendo, que estén interesados o interesadas en conocer ese material, lo podemos aplicar en colegios, en universidades. Vemos una película y a partir de eso hay una guía de preguntas y de actividades para trabajar el tema de género. Así es. Eso lo vamos a poder encontrar en el Centro de Investigación en Comunicación, que es www.sicom.ucr.ac.cr. Pueden escribirnos o llamarnos y con mucho gusto compartimos este material para trabajar el tema de género y comunicación en diversos espacios de socialización. Queremos agradecer a Raúl por acompañarnos el día de hoy y conversarnos sobre este tema y a ustedes decirles que seguimos en Palabra de Mujer. Muchas gracias.